Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Lavacida? ¿Qué tal? Exactamente, quedó a la compra en 17.90, a la venta en 18.65, esto en Banamex y en Ixe Banco, a la compra en 17.15, a la venta en 18.55, Eduardo. La bolsa mexicana de valores va subiendo, ¿no? Reportó 0.55% de alza, casi rompe los históricos. Efectivamente, quedó en 46.432.7 unidades. Y se piensa que esta semana pudiera rebasar estos 47.500 puntos. Va fuerte la bolsa. Después del Brexit, bueno, las aguas se están acomodando y tomando su nivel en México. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó? Tenemos el barril exactamente en $38.73. Y las reservas internacionales, déjeme decirle que están en 177.513 millones de dólares. Tuvo una pérdida con respecto a la semana pasada de 66 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén Lavacía. El oro permanece igual, 30.500 pesos la onza, y la plata libertad de 300 pesos. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas allá en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Un placer el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, es una distinción, Eduardo, como muy buenas tardes. Molestándote como siempre, llamándote para que nos des un panorama, ¿qué es lo que está sucediendo con esto de las gasolinas? Así es, bueno, mira, como sabemos, ya tenemos desde hace aproximadamente 16 años una institución que inicialmente se llamó la Comisión Federal de Competencia. Hoy ese organismo institucional que hace llevar a estudios para sugerir a las autoridades regulación en los mercados, y entonces podamos los consumidores tener términos de bienes más favorables por precios o acceso a mayor oferta. Es decir, que las estructuras oligopólicas y monopólicas de mercado que han hecho perder durante muchas décadas términos de bienestar, de dinero a los consumidores, pues esta Comisión Federal de Competencia Económica hoy trae nuestro beneficio. Razón por la cual pues publica un estudio relativo a las condiciones de mercado y comercialización de gasolinas y diésel. Y bueno, lo que sugiere la COFECE es que las autoridades regulatorias en nuestro país, que son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, dejen de esta banda de precio de la gasolina hacia abajo en un 3% o hacia un 3%, y que entonces hagan que el mercado sea más libre para que el consumidor podamos tener ajustes, como ocurre en las políticas a nivel mundial, como es el ejemplo de Estados Unidos, donde la gasolina sube precios semanalmente en razón de cuál es el comportamiento de la materia prima, que es el petróleo. Entonces, evidentemente estamos detrás, donde nuestro mercado de gasolina está pasando todavía de ser un monopolio. Esperemos que pronto pase a ser verdaderamente una operación de mercado. Entonces, pues estos estudios de la COFECE de ser tomados muy en cuenta por las autoridades para que los consumidores podamos tener mayor acceso a estos bienes. Esto llama mucho la atención. Doctor Raimundo Tenorio, se nos está entrecortando la señal. Aquí estoy. Sí, te escucho mucho mejor ahorita, ¿eh? Ah, bueno, sí. Oye, con esto que nos estás comentando, fíjate que escuchaba que la COFACE, que es la que está coordinando estas acciones en cuanto a los precios de la gasolina, está proponiendo que haya un precio máximo y un precio mínimo, o sea, fijar techos en cuanto al precio de las gasolinas y el diésel. ¿No es esto ir en contra del libre comercio? De que las fuerzas del mercado determinen cuál debe ser el precio que debe tener la gasolina en cuanto a los márgenes de utilidad y costos. Aquí estamos viendo de alguna manera el esbozo de un nuevo monopolio, ¿no? Así, por eso justamente es que la Comisión Federal de Economía dice, no,
ni precios al mínimo ni precios al máximo, es decir, libre mercado. Entonces, de ellos, justamente los importadores de gasolina, que como sabemos ya pueden hacerlo desde hace 3 meses, pues tendrán, a final de cuentas, que tomar en cuenta que la importación de gasolina es un negocio a pesar, por ejemplo, de la depreciación del tipo de cambio. Petróleos Mexicanos podrá continuar asociándose con algunos empresarios para distribuir gasolina. Lo que sí hecho es que este establecimiento de mínimos y máximos son para cuidar la inflación. O sea, a final de cuentas, tanto los márgenes de ganancia, los empresarios pueden asegurar, pero también pueden los consumidores en inflación. Entonces, sí creo que tenemos una muy buena institución, el Comité Federal de Competencia Económica. Lástima que no pueda aislar o regular el mercado, pero sus estudios forzar a que las autoridades apliquen medidas de libre mercado en beneficio de los consumidores. Aquí entonces lo que estamos viendo es que hasta el 2018, porque en 2017 que nos están platicando, yo creo que es darnos a tole con el dedo, hasta 2018 no vamos a ver que baje los precios de las gasolinas y de la energía en México, ¿no? Así es, y no tanto porque hasta el 2018 podamos ver este beneficio en razón de lo que ocurra con interesados en concurrir al mercado para importar gasolina y vendérnosla, sino que recordemos que la infraestructura de distribución y acopio de gasolina la sigue teniendo el monopolio Pemex. Entonces, bueno, pues esto es cierto, no es de la noche a la mañana, pero sí que yo que las autoridades tienen que ser más expeditas en traducir los verdaderos de la reforma energética en el bolsillo de nosotros. Estamos viéndolo con la energía eléctrica, que hace un verdadero engaño para los consumidores, los precios de poder tener tarifas más bajas. Se está cayendo incluso el propio discurso de la venta de la reforma energética a las familias. Bueno, ¿y qué podemos esperar los consumidores finales, los hombres de a pie, los simples mortales, con las cosas que se están dando en el caso, por ejemplo, de los incrementos de los costos de la gasolina y la canasta básica? Mira, lo que vamos a esperar es, por lo menos en lo que resta de este año, otro aumento de gasolina, sí es seguro que se dé, hasta llegar al límite del 3%, que repito, estaba previsto en los criterios generales de política económica. Incluso el mes que viene, cuando se presenten ya los criterios para el 2017, seguramente la Secretaría de Hacienda volverá a dar a conocer este margen máximo al que pudiera subir la gasolina en el 2017. Pues que podemos seguir esperando a las familias, que todavía en 2017 tendremos precios establecidos con una banda de flotación muy pequeña por parte de la Secretaría de Hacienda. Nos decía el señor presidente Enrique Peña Nieto la creación de 2 millones de empleos en la República Mexicana, y el secretario de Desarrollo Social nos decía que la canasta básica se ubica en 1,322 pesos, que ya cualquier mexicano puede con esta cantidad vivir y vivir muy bien. ¿Qué opinión te merece? Mira, me merece una opinión reservada en cuanto a que me demuestre este funcionario que efectivamente con 1,300 y pico de pesos se tiene acceso al nivel mínimo de bienestar alimentario. No es así. Espero que me lo pueda demostrar, ¿verdad? Digo, en particular, no es que busque yo enfrentarlo ni retarlo aquí a través de este espacio a que me lo demuestren. No, yo creo que las familias mexicanas no requieren de demostración para saber que ese nivel de salario por mes no alcanza justamente para esa canasta alimentaria. Y por otra parte, bueno, pues que los 2 millones de empleos que se han acumulado en el IMSS como registros formales, pues provienen de personas que están en la informalidad, que se han incorporado a la formalidad, como también de personas que se ocupan buscando un salario que, por precario que pueda ser, pues por lo menos les alcance para llevar a casa algo que comer. Mira, que dándole una rascada a lo de los 2 millones de empleos, me encontraba ahí que están todos los estudiantes. Ya ves que se abrió este programa para que los estudiantes se incorporen al Seguro Social sin costo, y obviamente pues la cifra se disparó. Dicen que son la afiliación más grande que ha tenido la República Mexicana en los últimos 50 años, ¿no? Sí, por eso mismo, es de que vaya, son cifras que sí, en el registro absoluto muestran un mayor número de asegurados
Pero con este dato que tú acabas de dar y que hemos podido comprobar en los registros que los gobiernos, particularmente del Estado de México, han hecho, por ejemplo, de jóvenes que son estudiantes y que se les registró como asegurados en el Seguro Social, la verdad es de que pues es un engaño, ¿no? Es decir, lo que nos interesa es que se distribuya la afiliación del Seguro Social en pago de salarios. Lo interesante es que se generaran fuentes de empleo para que los 1,200,000 nuevos empleos que requiere el país ahí estuvieran, ¿no? Y más que estar en la pura estadística, que estos empleos que se generen sean resultado de una expansión de la actividad económica. Nuestra actividad económica este año, ya lo he venido yo advirtiendo en este espacio, si acaso va a llegar al 1.8%. Bueno, pues ahí están los datos. No hay que creérsela entonces. Hay que mantener austeridad porque los tiempos son de vacas flacas, sin lugar a dudas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho tus comentarios, tus reflexiones y sobre todo el que nos aportes información útil para la toma de decisiones. Siempre son mis felicidades. Muchas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Yo soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro.